buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo hoy le invito, como todos los martes, a un alumno que sobresale siempre en los cursos. Él no solamente sobresale en la parte de manejar técnicamente los elementos de la gastronomía, en hacer cosas ricas, sino en altura también. Como verán, hoy estamos acá. Yo les cuento, que nadie nos sepa, yo hasta pensé traer una sillita acá. Hasta pensé traer una sillita y digo, me voy a poner a la par, pero como soy de las que no me quedo mucho quieta, por ahí me daba vuelta, me caía, entonces bueno, yo estoy con taco bajo, él no tiene nada, no zanco ni nada, él es así. Él es Rafael Riquelme, así que bienvenido a los martes con alumnos, mi hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, profe. Sí, muy bien y muchas gracias por la invitación y el espacio. No, no, por favor, claro que sí, todos acá vienen a hacer alguna cosa que quieran hacer, que les guste, que están habituados a hacer, depende del trabajo donde estén, todo eso nosotros vamos a comenzar enseguida. Lo primero entonces que vamos a hacer, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a presentarle una idea facilita para que cualquiera pueda hacer en casa. Vamos a empezar con el rol de pollo en la técnica de papillote, que consiste en básicamente arrollar en papel aluminio y terminar la cocción en el horno. Vamos a empezar a condimentar la pieza, profe. Vamos a condimentar. Entonces, ¿y con qué de guarnición que tenemos? De guarnición tenemos una crema suave de choclos. De choclo. Sí. Pero veo queso azul también allá. Sí, queso azul, porque nuestro rol va a ir acompañado de una salsita a base de queso azul. Necesita bien flojita que va a complementar qué todo rico, el plato. Porque veo champiñones también. Sí, los champiñones, todo para el relleno de nuestro rol. Ay, qué rico, nuestro ay, qué rol. Rico. Sí. Bueno, entonces, un ratito. Vayan, chicos, porque para darles tiempito, traigan lápiz y papel. Tráiganse un tecito, algo, un ratito y empezamos a compartir con Rafael este plato que por todo lo que veo acá es excelente y riquísimo. Ya volvemos. Y bueno, ahora sí volvemos y comenzamos a ver qué hacemos. O mejor dicho, ¿qué haces? Yo converso contigo y de paso nos contás un poquito después qué andas haciendo, qué estás estudiando, cómo llegaste acá, todas esas cosas. Sí, bueno, primeramente vamos a proceder a condimentar el pollo para que vaya agarrando un poquitito de sabor y después vamos a proceder a sellar la pieza. Bueno, acá tenemos un filete de pollo normal, un bife común, corriente, de pechugón. De pechugón, por sí, supuesto. De pechugón. Entonces vamos a empezar un poquito de sal, ambos lados de la pieza, no demasiado para que no deshidrate mucho la pieza de carne. Estamos. Pimentita para ambos lados. ¿Vos estás en primer año recién? Primer año recién. Primer año recién. Sí. Pero sé que das de comer, sé que hace servicio. Sí, sí, sí. Hace un tiempo ya con mi hermana estamos haciendo unos pequeños emprendimientos, más que toda la parte de dulces. Y yo aparte, sí, ya estuve haciendo adelantando mi pasantía este año. Y ahí sí damos de comer a varias personas. Qué bueno. Estoy trabajando y comen muchas personas con nosotros de todo, desde dulces a salados. Ah, qué suerte. ¿Y diariamente? Diariamente, todos los días. Qué maravilla. Bueno, entonces salsa de ajo, sal, pimienta. Así mismo. Perfecto. Un poquitito. Bueno, primeramente podemos poner las mitades de queso y de jamón. Pues tenemos los champiñones. Qué rico va a ser esto. Sí. Así, sin nada de complicaciones, así. Sí, todo bien sencillo. Sí. Todas fileteadas, inclusive uno hoy puede comprar fileteados todos, claro, todos los champiñones, sí. Todo. Lo que aconsejamos siempre es enjuagar. Sí, sí, reducimos la acidez lavando, claro. Y ahora solamente enrollamos con la ayuda de unos palillos de mesa. Sin problema uno puede crear la forma de la pieza que más desee. Entonces procedemos aquí. Siempre recordando que no poner tantos palillos, porque después de repente cuando la pieza se cocina, uno se va olvidando de dónde puso qué palillo. ¿Cuántos pusiste, verdad? Y a un prójimo por ahí con mala pata ese día. Ahí con 3, 2, ya, uno ya puede sujetar sin ningún problema. La idea es que durante el sellado, no los alimentos, o sea, el relleno no se vaya escapando.
Ahí. Estamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a poner a calentar nuestra sartén con un poquitito, un chorrito de aceite de oliva. Vamos a usar aceite neutro, ¿verdad? Sí. Aceite de oliva. O un aceite neutro del que más prefieran en casa, el que tengan. Sí. Para sellar directamente la pieza. Perfecto. Ahí estamos. Ahí, para sellar un poquitito la pieza. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Que se selle bien. Si queremos una mejor terminación de la pieza del pollo que estamos haciendo, dejamos más, unos minutitos más abajo para que cree una capita dorada. Mira qué lindo está esto, ¿qué tal? ¿Cómo está esto? Este ya está completamente sellado por todos los lados, bien doradito para darle el color. Y ahora procedemos a llevar a nuestro papel aluminio. Una pieza de papel aluminio cortada de un tamaño que nos permita cubrir bien la pieza. Y ya le ponemos en una asaderita, llevamos al horno y terminamos la cocción. Unos 180, 200, dependiendo del horno que tengamos, siempre. Sí. Eso decimos, por unos 10 minutitos este pollo está más ya que está listo. Perfecto. Sí. Entonces esto podemos hacer con anticipación, esta parte sucia, después ya tenés todo listo, así si tenés una cena totalmente para la noche, etc. Uno, por ejemplo, tiene un servicio de catering que hacer, te lleva todas las piezas selladas y termina en el lugar de repente perfecto, la cocción. Perfecto, perfecto. Hacemos como un paquetito. Ya estamos entonces. Muy bien. Dejamos el horno, entonces me dijiste 10 minutitos. 10 minutitos. Bueno, esperamos un ratito, entonces 10 minutitos. Y bueno, el pollito está en el horno, ¿qué fachemos ahora? Sí. Y ahora estamos. Vamos a pasar a hacer nuestra guarnición, profe. Perfecto. La cremita suave de choclos vamos a hacer ahora. Ay, bueno, perfecto. Una sartencita como los choclos enlatados de primicia. Acá. Ahí vamos a calentar. Estamos, entonces ya tenemos acá el choclo. Que se seca un poquitito y ya le podemos ir echando un poquito, la mitad de la leche para ir hidratando un poquito. Estamos. Estoy estudiando aparte, pero ya un poquitito más libre. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería comercial. Aparte de la carrera culinaria. La carrera culinaria, sí. Qué bueno. Le ponemos un poquito más de leche, sí, un ¿verdad? Poquitito más de leche. Vamos hidratando, que no se nos seque. Acá vamos esperando que se seque un poquitito y ya podemos comenzar a echar un poquitito de sal. Poquitito, no demasiado. Ahí porque estamos. Vamos a tener un poco de queso y no queremos que nos quede muy salado. Estamos, estamos. Perfecto. Y ahora sí, a lo mejor ya le podemos poner el quesito. Este es un queso cremoso. Un queso cremoso. Queso crema. Para que ayude a nuestra, como dice, Filadelfia, ¿verdad? Totalmente. De repente, si uno no consigue un quesito así bien cremosito y de repente vio un cuartirolo en el queso. Ah, ya. En el súper, digo bien. Sin problema. En el súper 6 vas a conseguir. Totalmente. Sí. Uno va ahí sin problema, consigue todo. Perfecto. Cualquier queso que necesite. Así mismo es. Por último, vamos poniendo lo que un porcentaje de crema de leche, un poquitito. Ahí. Que un toquecito. Un toquecito. Sin abusar con la crema de leche, hay veces que queremos usar tanta crema de leche no, y no, queda no, por el plato muy pesado. Sí. Ahí. Y por último, para darle un brillo y aparte un sabor, un toquecito de mantequilla. Un toquecito de mantequilla. Unos 8 gramos. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces ya tenemos la crema por un lado. Y de paso hablando y hablando. A preguntar, averiguando algo más aquí. Y bueno, esta es la cremita. ¿Qué tal si nos vamos a ver un poco cómo está el pollito, cómo anda? Y ahí estamos, profe, ya debe estar a punto. Ya vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos, enseguida estamos de vuelta. ¿Qué tal el pollito entonces? Acá, vamos a ir abriendo el paquetito para ver qué tal está nuestro pollito. Que como dijimos, con esos 10 minutitos era más que suficiente para terminar la cocción. Y sí, porque no hay cosa peor que la carne pasada. Y el pollo sobre todo, y la pechuga más, ¿verdad? Porque al tener poco tenor graso. Acá tenemos nuestra pechuga. Ay, perfecto, está. Bien jugosa. No perdió jugo, o sea que está a punto jugosa. Para eso es el sellado, profe, justamente. Para aprovechar y conservar los jugos dentro de la carne y después tener un resultado totalmente diferente, ¿verdad?
Estamos, fíjense. ¿Sí? Qué bueno. La piecita después vamos a acompañar con la crema de choclo que estábamos haciendo y con su salsita de queso azul encima. Bueno, allá, ¿qué tal? ¿Nos vamos a la salsa de queso azul? Sí, a la salsa de queso azul. Perfecto. Empezamos con mantequilla. Manteca. Derretimos bien la manteca. Ahí. Yo siempre quiero meterla, algo tengo que hacer para acá al lado, entonces muevo esto. No, por favor. Ay, no, pero me gusta si nos ayudamos mutuamente. Con los alumnos, me gusta más conversar. Esperamos que perfecto. Se derrita bien. Estamos. Ahí viene derretida, ah, bueno, le con queso azul, así que tienes un poco de todo, tienes todos los sabores acá. Sí, y el queso azul en una cantidad bien, ni siquiera demasiado ni tampoco. Estamos ahí, para que no sea tan invasivo. Nah, sí, porque si no es muy contundente, sí, ya ahí le va a apacar un poco. Pero a quien no le gusta un buen queso azul. A quien no, ¿verdad? Por supuesto. Totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora que ya hay muchas opciones de queso azul, váyanse ustedes al Super 6 y van a ver. Antes teníamos una marca argentina, ahora sin embargo hay unas cuantas, hay ¿verdad? Unas cuantas, no podemos, hay nacionales también que ya están haciendo y siempre hay que procurar probar. Hay gente que dice, ah, no, no probé, probá. Y ahí entonces y ahí sacar la conclusión, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? La industria nacional que es tan importante, tan importante. Esta manteca está derretida. Esta. Entonces vamos ahí con la harina directo para empezar la base de la bechamel. Va ahí con la ayuda de un batidor, mano. Fuego suave, recuerden siempre. Sí. Sí. Vamos ahí. Ahí estamos. Que se cocine un poquitito la harina. Vaya tomando un poquitito de cocción. A veces me dicen, pero qué diferencia hay, Sarita, entre ponerle esto y ponerle un almidón de maíz, ¿verdad? Comparsa tiene de buenísima calidad. Años luz de diferencia. Porque una cosa es agregar el almidón y otra cosa es cocinar dentro de la manteca la harina. Aquí ya se va formando un sabor inigualable. Sí. Inigualable. Conforme se va tostando un poquitito la harina con la mantequilla, se va teniendo el sabor un sabor excelente, riquísimo. Exactamente. Ahí. Fíjense, le está dando unas vueltitas. Todavía no se pone la leche. Ya no. Una vez que llega, que vemos que está cocida, quita un poquitito, un color leve, leve, sin que se nos queme, sí, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Ahí ya podemos agregar la leche. De a poquito. Primero la mitad. Ahí estamos. Ahí. No se les va a agrumar, no tengan miedo. No. Con un batidor o con una cuchara igual normal, si siempre constantemente con el batidor mueve, no falla. No falla, definitivamente no falla. Ahí yo después generalmente el batidor pongo la espátula porque a veces allá en los rinconcitos así mismo, de las cacerolas, ¿verdad? Acá, una vez que espesó un poquitito, vamos cambiando. Y vamos a proceder ya con la espátula. Ahí está. Eso. Y se le pone ya la más leche y ya tenemos una bechamel. ¿Qué vamos a usar de base rica. En este momento? Que al ser una salsa madre, profe, entonces podemos usar de base para tantas para cosas. Para tantas cosas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Qué rico. Qué rico, todo rico. ¿Vieron que es fácil, paso a paso? Cocina sin estrés, como decimos cocina acá. Cocina sin estrés, y tenemos que hacer cocina sin estrés. Ya la vida ya te estresa de tantas formas. Entonces ya no, porque si nos vamos a preocupar, si tiene solución, entonces ¿para qué me voy a preocupar tanto, como dicen, verdad? Y si no tiene solución, ¿para qué ya me preocupo? ¿Verdad? Así que nada, directamente a disfrutar de la vida. Y uno de los grandes no disfrutes de la vida también es la gastronomía. Relaja la cocina. De verdad que sí. Así mismo. Bueno, qué buena está esta bechamel. La leche. Vamos ahí integrando todo el líquido con nuestra base y ahí está. Ahí tenemos una bechamel base a la que si yo quiero usar así sola de repente, nuez moscada, sal, pimienta y tengo. Ya tenés. Otro queso también, un parmigiano nomás. Sí. Sin problema. Exactamente. Entonces vamos acá a condimentar ahora un poquitito. Va un poquitito de sal, no mucho porque tenemos queso. Queso azul, que queso es, azul, fíjense. Bien salado. Guardi. ¿Este plato le solés hacer a tus clientes? Sí, a veces, en el colegio donde yo trabajo, ¿verdad? Que por eso es que tenemos tanta gente. Todos colegio, los días son comensales fijos. Ah, qué bueno. Entonces ahí solemos implementar diferentes tipos de salsas. A veces, y por hay que ver menús, cuestiones como. Por cuestiones de tiempo uno tiene que adecuar bastante el menú. Y son bastantes comensales, la ay, verdad. Qué bueno, así que tenés un negocio asegurado. Sí, la verdad que sí, hacemos cosas de todas. ¿Y cómo te repartís? ¿Entre el trabajo, la facultad, el estudio acá? Y a la mañana estoy en el trabajo, en la tarde estoy estudiando, acá vengo los sábados y en las noches cuando hay pedidos. Ah, ya. Sí, totalmente, así que nos manejamos. Tenés tu tiempo bien ocupado. Así mismo. Un poquito de nuez moscada.
No demasiado, porque también es bien contundente, puede ser la nuez moscada. Ahí. Perfecto. Está bien caliente. No vamos a derretir el queso antes, va a ir directo nomás ya acá. Acá se va a derretir todo el queso en nuestra salsa. Vale, los 40 gramitos de queso azul. Qué rico. Y vamos. Ya tenemos entonces salsa de queso azul, crema ligera de choclo o de maíz, como quiera llamar. El choclo es el maíz fresco y el pollito relleno. Menú me parece excelente. Sí, totalmente. Así. De repente, si uno quiere una salsita un poquito más ligera, con un poquito de leche sin abusar, para no quitar el resultado que estamos logrando con el queso, la cremosidad, sin problema le podría un poquitito más, ya a gusto y para un poquito más de leche, claro. Sí. Perfecto. Tenemos, esto ya está. Bueno, está el pollito, está el choclo, está la salsa de queso azul. Nos queda emplatar. Y bueno, ¿cómo sigue esto? Esta crema está... Le damos el toque final con un poquitito de cebollita cortadita, bien chiquitita. Ah, ya. Que va a apoyar el sabor de nuestra salsita. Perfecto. Estamos terminando. Bueno, entonces, primeramente, nuestro pollito, nuestra pieza de pollo, que está aquí. Bien jugosa aún. Bien calentita. Si querés acercar un poco para sacar los palillos. Ahí. Dos. Sin el palillo, esto la verdad que no podría ser. No podríamos darle forma, exactamente. Sí. Esto ayuda bastante. Ahí tenemos. Bueno, se nos fue el programa, es increíble. Sí. Siempre los martes conversamos mucho con chicos de primer año, segundo año, tercer año. Vos estás en primero, pero son todas personas que ya están trabajando, que están haciendo sus pinitos, otros que ya son chefs de los lugares de donde están trabajando, otros que comienzan o están haciendo pasantía. Lo importante es que ya están viviendo de esto, ya pueden vivir de esto, pueden trabajar la profesión que eligieron. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Rafa, que estés acá. Es un gusto, un alumno excelente, de una conducta, de una aplicación fabulosa. Bueno, ahora se va a Estados Unidos, vamos a saber qué cosas volando. Lo que pedimos es que vuelva. No, claro que vuelva, sí, ¿cómo no? Porque lógicamente acá los esperamos, porque tiene todavía muchas cosas que hacer, terminar su carrera. ¿Cuándo terminas tu carrera? No solamente de gastronomía, la ingeniería comercial estoy terminando en el 2017. Sí, ya acá prácticamente. Sí, a la vuelta. Bueno, cerquita. Sí. Así que bueno, te agradezco mucho, muchísimo. Este plato, indudablemente, ahora lo vamos a probar. Pero ya de verlo, ya sabemos, y ver la forma y las técnicas que utilizó, ya sabemos que es rico. Así que muchísimas gracias, fue un placer tenerte acá, gracias, mi hijo. Gracias, profe, el placer todo mío. Te esperamos pronto, y bueno, nosotros, y háganlo. Vieron que es fácil, un pollito para comer un fin de semana, una noche entre amigos, es fácil, es económico, porque no se usan demasiado, es cierto, se usa champiñones, se usa queso azul, todo en su estricta medida, no es caro, y sin embargo es un plato súper, súper completo. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros, el haber estado nuevamente, ser elegidos de ustedes, para nosotros es un gran honor. Muchísimas gracias entonces a los Super 6, donde compramos todo lo que utilizamos, donde usted puede hacer todas sus compras. Muchísimas gracias a Pechugón, muchísimas gracias a la familia de Indega para sus productos primicia. Muchísimas gracias
Por supuesto, a Mirta Sabatini, que se cuida siempre el cabello, los colores, etcétera. Muchísimas gracias a Copalsa y, como les digo, a ustedes sobre todo. Hoy estamos terminando con alumnos, mañana venimos con soluciones. No se pierda a las 12 en punto cuando anuncien la cocina de Sarita. Ahí estamos, si Dios quiere.